Y ahora nos vamos a México porque los tres hijos del presidente López Obrador están siendo denunciados por distintos diputados opositores al partido del presidente por tráfico de influencias allí en México. Diputados del conservador Partido Acción Nacional amagaron este miércoles con presentar denuncias penales en contra de tres hijos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por actos de corrupción, participar en una red de tráfico de influencias, provocando daños irreversibles a la hacienda pública del país. Anunciamos que en los próximos días estaremos presentando las denuncias de carácter penal y las denuncias en materia administrativa contra funcionarios públicos y contra particulares que estén influyendo en este otorgamiento de contratos. Así lo afirmó en conferencia de prensa el diputado Héctor Tellez. Antes de iniciar la sesión de la Comisión Permanente del Congreso Mexicano, el legislador partido derechista dijo: "No podemos permitir que esta red de tráfico de influencia siga lastimando las finanzas públicas del país y esté provocando daños irreversibles a la hacienda pública". Tellez detalló que esta acción se da luego de que se han visto envueltos en diversos escándalos de corrupción y tráfico de influencias y de quienes dijo han ocupado empresas de fachada para obtener contratos por más de 927 millones de dólares. El legislador panista acusó que el primer hijo de López Obrador, José Ramón López Beltrán, benefició a la empresa Baker Hughes con contratos por hasta 870 millones de dólares.